Welcome to our B2A from business to audience on our Creative Europe Media Catalunya channel. Our guest today is Pilar Palomero. Born in Zaragoza and graduated from the CAM in 2006, Pilar spent four years in Sarajevo where she studied, among other things, a master's degree in film direction at the film factory directed by filmmaker Bellatar. In her many short films, Pilar Palomero explores everyday life with realism, where she values education and dialogue as tools to go further in the coexistence of her characters. The central themes in her works are friendship between people, human relationships, and how they communicate. Initia Films received media support for development in 2018 for Pilar's feature film debut, School Girls which had its world premiere at the berlinale in 2020 toured many other festivals and won many awards such as the goya for the best new director and the gaudi for best director Initio films obtained media support in 2020 again for its set of projects as late funding which included la maternale the film was selected at the donosti film festival in this year's official competitive section let's see a bit of la maternale Fui a la orilla del río y vi que estabamos sola. Vi que te había dormido, vi que crecían amapolas. Welcome, Pilar. Media is committed to the successful development of the projects. How important is it for you, taking account that you had to work with non professional actors in the pre production phase? Pues la preproducción, bueno, la fase de desarrollo es, eh, a ver, todas son muy importantes, pero en particular esta lo es mucho porque es donde se ponen los cimientos de lo que va a ser la película y realmente si hay carencias en esta fase se resiente luego todo el proceso, la preproducción, el rodaje, la postproducción. Entonces yo creo que sí que es muy importante eh, tener el tiempo necesario y el, y, y el presupuesto adecuado para hacer esta, para desarrollar bien el, el proyecto en este, en este estadio y sobre todo tener muy claro con tus productores qué película estás haciendo, ¿no? porque a veces yo creo que es donde, donde se tiene que poner en común cuál es esa película y estar todos en el mismo, en el mismo lugar. Eh, y bueno, y una de las cosas que más me interesan hacer durante esta fase de desarrollo es precisamente la del casting, la de encontrar eh, las personas que van a ser el alma ¿no? de, de la película. Eh, de hecho, es un proceso que tardamos mucho, o se nos lleva mucho tiempo. Entre unos, eh, Tanto en las niñas como en la maternal han sido procesos de entre seis, siete meses, ocho meses, en el que hemos visto una cantidad enorme de personas. Y yo creo que bueno, es la forma en la que me gusta trabajar, porque creo que, que es un casting que consiste no en, en buscar una persona que interprete el papel eh, que está escrito, sino adaptarnos, que el guión se adapte a esa persona. Entonces eso conlleva también una reescritura. Media's concern about gender balance. What do you think about this new wave of women filmmakers? Bueno, pues yo creo que sí que está viendo un cambio, que no sé si es un cambio de paradigma, pero desde luego yo creo que sí que hay un punto de inflexión, que pues ahora hay un número más eh, mayor de mujeres de mujeres dirigiendo. Todavía no estamos hablando de cifras que expresen o que reflejen una igualdad. Eh, creo que el dato que leí el otro día era de, del 11% en, 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 de mujeres directoras, bueno, de directoras en películas, en largometrajes, cinematográficos. Eh, entonces creo que todavía queda mucho camino y, y lo único es esperar que no sea un espejismo, luchar porque no sea un espejismo, que de repente, o sea que realmente dentro de 20, 30, 40 años. Eh, pues ya podamos ver esto con total normalidad que haya tantas mujeres dirigiendo como hombres y también en jefaturas de equipo. Media also supports platform distribution. Do you think that author films are more likely to be seen on platforms than in their sometimes poor presence in cinemas? El cine autoral, yo creo que depende mucho de, de la educación audiovisual porque creo que hay veces que son películas que pueden ser exigentes y que requieren también eh, que el espectador esté participe mucho, esté muy involucrado y yo creo que, que sí que es algo que debería, que tenemos que reivindicar que se estudie ya desde el colegio, que se aprenda, que aprendamos ¿no? a, a, a ir puliendo nuestra mirada para entender pues, todo tipo de, de, de películas, todo tipo de historias, de aproximaciones. Eh, y sí, que es cierto que yo sí que considero que el cine de autor uno lo puede disfrutar más en una sala de cine. Al menos, claro, yo me baso en, mi, en, mi, en, mi, en lo que me sucede a mí, en mi criterio, y, y no lo puedo comparar. ¿no? Eh, obviamente, el trabajo de las plataformas es maravilloso, sobre todo porque esto no ocurría hace ni 10 años ni 15 años, pero cuando yo estudiaba conocer a un director, conocer la filmografía de Berman, y en una semana pues tener o a sea, poder verla casi toda su filmografía porque está disponible en un catálogo te será muchísimo más complicado entonces yo creo que hay que quedarse con las cosas positivas de tanto de plataformas como de cines pero bueno yo creo que eh, animo también como cineasta a la gente ir al cine porque realmente las salas están vacías y, y podemos perder algo este pues este ejercicio colectivo no de ir a una sala y disfrutar de una película media promotes the education of new audiences do you think que las historias contadas por el cine europeo son una Yo creo que sí, o sea, yo creo que, que realmente el, eh, tiene que haber un, un proceso ¿no? para, para poder disfrutar de todo ese legado cinematográfico que hemos recibido por parte de, bueno, de grandes maestros, como pueden ser eso, ahora nombraba Berman, Muñel, eh, Sandra Ackerman, tan, tantos, ¿no? Eh, y yo creo que, que sí que pues hay películas que, que sí que requieren lo que decía antes: una mirada, eh, un compromiso por parte del espectador. Y yo creo que es como todo, como en cualquier tipo de, o sea, en cualquier otra disciplina. Es claro que se educan los sentidos y uno puede aprender a valorar eh, más este tipo de obras que sin esa educación es, son más inaccesibles. Media supports the training of professionals. To what extent do you think it's advisable for a filmmaker to go abroad for training in order to have a more international perspective on the stories he or she wants to tell, as in your case with your stay in Sarajevo? Yes, I recommend Me that is training. I think it's the best way to start in this profession. y sobre todo de hacer crecer, o sea, de crecer uno mismo ¿no? y, y, y la forma en la que entiendes y ves el mundo. Obviamente, pues igual es a veces complicado y por eso creo que es muy importante todas las iniciativas que apoyen a, este, a, este, a esta formación y este intercambio. Eh, en mi caso, yo sí que estuve eh, casi cuatro años en Sarajevo con un grupo de cineastas de todo el mundo, desde Japón, Singapur. ...en eh, eh, Estados Unidos, Colombia, México... A las que estábamos, eh, bueno, pues, eh, éramos unas 30 personas... Eh, con, de, ...que veníamos de entornos muy diferentes... ...y, y fue, pues, fue un momento de nutrirme y de, y de crecer mucho a nivel personal... ...que esto va muy ligado también a tu propia mirada ¿no? como directora y a nivel cinematográfico, ¿no? A nivel de cómo quería hacer las cosas, porque bueno, pues hay, sobre todo eso, mucha mucho diálogo, mucha comunicación, formas conoces cinematografías de otros países que de otra manera a veces son más difíciles de conocer y por supuesto que sí, lo recomendaré siempre el, el poder abrirse, ¿no? ¿eh? al mundo. In your next work, can we expect to complete a kind of a trilogy around the world of women, starting with schoolgirls and then La Maternal? no lo había pensado la verdad no. también para mí la maternal y las niñas son películas muy diferentes eh, a nivel formal y a nivel narrativo también eh, supongo que luego habrá pues habrá sus, tendrán sus coincidencias ¿no? sus puntos en común eh, pero la verdad es que tanto, o sea, en, en ambos casos, la, la idea de escribir esta película, de dirigirla eh, ha venido motivada por la temática ¿no? por el querer hablar de esta cuestión en concreto, entonces no lo sé eh, si va a haber un <laughs> cierre a esta trilogía, si es que es una trilogía que tampoco, tampoco lo sé, pero bueno, ya se irá viendo sí que, sí que es verdad que, 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 que es un tema que me interesa mucho, claro, el explorar como ha sido en el caso de las niñas, nuestra educación, nuestros referentes. Y bueno, y en La Maternal es que no tiene casi que ver con las niñas, toda esta aproximación. Muchas gracias Pilar, thank you very much. We wish you good luck with La Maternal at the San Sebastian Film Festival and Creative Europe Media Catalunya would like to thank the Inicio Films and the B Team Press Teams for making this interview possible. And we invite you, all of you, to follow us. Thank you.